Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Seguim parlant del Club de Futbol Gandia en este dimecres 5 de juliol. 5 de juliol, molt important aquesta data perquè hui exactament han passat 15 dies des que Rafa Nogueroles i el moviment de socis de més del 10% del club de futbol gandia sol·licitaren eixa assemblea extraordinària al conjunt blanquiblau, al club de futbol gandia, per a que eh, bueno, s'informara pues, dels diferents problemes i possibles solucions que té el conjunt blanquiblau sobre la taula. Avui expirava eixe plaç que donaven des de socis i que marca els propis estatuts del club de futbol gandia per a que es convocara l'assemblea extraordinària i la veritat és que s'han quedat Sorpresos perquè no hi ha, ni la mínima, mínima, mínima comunicació, ni la mínima informació per part del conjunt blanc i blau de ningú dels estaments del conjunt blanc i blau de cara, a, en este cas a Rafa Nogueroles com a eh, cap visible d'este moviment, sobre esta possible assemblea extraordinària. Per eixe mateix motiu, eh, des d'este moviment de socis, s'ha present, presentat un requeriment a la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, per a que siga lent, autonòmic, el que inste el conjunt blanc i blau al Club de Futbol de Gandia, a que organitze aquesta assemblea extraordinària de la que per cert estan obligats per estatuts. Si en els propers dies no hi ha moviment per part del Club de Futbol Gandia des d'aquest de moviment de socis es plantegen inclús arribar a la justícia i denunciar al Club de Futbol Gandia o divendres o a principi de la setmana que ve dilluns Eh, ante la, eh, la, el moviment no? del, del Club de Futbol Gandia perquè en este cas estarien no complint la llei de l'esport de la comunitat valenciana que és la garant dels estatuts de les associacions esportives com és el cas del Club de Futbol Gandia com s'oldria dir-se li creixen els problemes al conjunt blanc i blau entre altres coses per la falta de comunicació un dels problemes continuats que sempre hem denunciat des de la redacció esports del grup Ràdio Gandia. Una assemblea que, per cert, la feina des del club la tenen feta, és a dir, l'ordre del dia el tenen completament fet des d'aquest moviment de socis. Tenen els diferents punts, simplement tenen que organitzar-la i contar el que passa. No tenen tampoc que ni parar-se a escriure des del club a fer així l'ordre del dia, simplement comunicar-ho als socis i contar el que està passant. Però sembla que no hi ha temps ni siquiera per això, ni des de la direcció esportiva i econòmica, ni tampoc de la direcció institucional. Estarem al tanto del que vagi passant. Però avui volem eh, seguir eh, eh excavar eh, no? informació per part del conjunt blanc i blau i dels jugadors. Ahir coneixíem, sense anar més llum, dos eixides més. La de Ayoce, que se'n va al club de futbol Benidorm de Lliga Comunitat, i projecte encapçalat per David Villa, i també la de Gorxa, un dels jugadors de la casa, de Daimús, que se'n va junt a Salva Martí a la Xeneta. Queden encara jugadors per eixir, Queden en cara, jugadores de la casa, Perisir, y volen volen a hablar. Y si me paso al castellano, entiendo que sabrán de quién hablo. Él es Oscar Berto, que ya está con nosotros. Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marc? Yo bien. Bien, pero con la incertidumbre de saber qué pasa. ¿Tú cómo estás? Es, nos interesa más saber cómo estás tú, la verdad. Yo podría estar mejor, podría estar mejor. Sí que es verdad que, que estamos con un poquito de incertidumbre, de, de saber qué pasa, de cómo va a acabar el Gandía, cómo vamos a acabar nosotros. Entonces, pues un poquito así, con una sensación mala. 5 de julio. Hoy y todavía no sabes dónde vas a estar el año que viene. ¿Te ha pasado alguna vez esto de estas fechas, principios, mediados de julio, no saber dónde vas a jugar la temporada siguiente? Pues te diría que no. Yo creo que de normal, antes de que acabe el mes de junio... Eh, He sabido dónde iba a jugar, he sabido lo que iba a hacer. De hecho, lo estaba hablando antes contigo. El año pasado subimos el día 4 y el día 15-16 y de junio ya lo tenía claro. Y pasamos un verano tranquilo y feliz, pero este verano parece que, que la película ha cambiado totalmente. Tranquilo y feliz. Qué lejos queda eso, ¿no? Del año pasado. Parece pues... que hayan que sean eh, eh, clubes diferentes, épocas diferentes y solo ha pasado un año. Sí, parece que haya pasado... <laughs> 10 años 12 años y realmente hace un año y un mes hizo ayer eh, atrás ha quedado todo eso eh, la promoción del año pasado el ascenso todo el año en general pero, pero bueno qué vamos a hacer nosotros no qué sabes tú de como jugador qué sabes tú del club de fútbol gandía pues te diría que sea lo mismo que tú te diría que es lo mismo que tú, porque realmente nadie se ha puesto en contacto con nosotros desde que acabamos el día 23 de abril. Nadie es nadie, no nos han dicho nada, no nos han dicho... Sí, es verdad que el otro día nos pidieron un poco más de paciencia, un poco más, por si no habíamos tenido. A y luego hay cada uno es libre de tomar la decisión que, que quiera. Eh, ya se ha visto Gorcha, Yoce, Salva. Y alguno que otro más, y de la casa ya quedamos pocos, pero vamos por el mismo camino. Vaya, claro, porque tú precisamente eres de los que ha defendido siempre que quieres quedarte en el club de fútbol grandía, que es tu, tu objetivo, tu ilusión o tu intención. Pero, claro, obviamente, me imagino que por un lado, a nivel deportivo, no a cualquier precio, y por qué no también decirlo a nivel económico, entiendo que tampoco a cualquier precio. Pero vamos a entrar primero por la parte deportiva. Si esto se consigue salvar. Vamos a ponernos en el supuesto de que se inscribe el club en tercera red, se salva la situación, se pagan las deudas, os pagan lo que os deben, Ajá. pero te dicen, mira, vamos a hacer un equipo justito. No sabemos si nos vamos a salvar. ¿Qué haría Óscar Alberto? Pues no lo sé. Si, si te tuviese que contestar ahora mismo, al 95% el año que viene no continuo en el Gandía. Pase lo que pase con el Gandía, ahora mismo. Te hablo. Luego, pues son. son situaciones. Tienen que darse una serie de cosas, de condicionantes. Eh, nos tendrían que demostrar que pues por lo menos que lo del año pasado no va a pasar. O sea, ya no es eh, el tema de no cobrar, que obviamente es de lo más importante. Pues el tema de no cobrar, de camitaño se te vaya al fisio, de camitaño se te vaya a entrenar de porteros, el preparador físico. Al final lo hemos sacado y el gandía ha acabado como ha acabado por nosotros. Si nosotros no llegamos a estar ahí y nosotros decimos, tú tiras la toalla, nosotros también la tiramos, ahora mismo no sé qué sería el gandía. Pero ya te digo, eh, al 95% es que no. A día de hoy, a estas horas, a 5 de julio, es que no. Pero mmm, a lo mejor mañana cambia la tortilla y entra, no lo sé. Eh, pero vaya, que no. Y el, el precio, claro. También tendría que verse, eh, valorarlo y de ahí intentar hacer o, o tal, no sé. Es que realmente es una situación complicada para nosotros. Para ellos, imagino que también, pero para nosotros, eh, no saber dónde vas a jugar. El, y, y gente de la casa como Mauro, Chimo, Compañ, Pérez, yo, que somos los que quedamos, el eh, decir... El Gandía fuera. Pero, ¿y si cambia? A lo mejor no me tienes que decir el Gandía fuera, porque no puedes jugar a cualquier precio aquí y ya no te hablo económicamente. Claro, es que eh, es, es lo que se habla. Hay primero que salvar y luego ver el proyecto de la 23-24. Pero bueno, eso yo creo que es problema del futuro. Mm. Vamos a hablar de, del presente que me parece ahora mismo eh, súper complicado. ¿Tú crees? Sé que no tienes información porque lo acabas, lo acabas de decir, ¿no? Oh, tienes muy poquita. Muy poca, sí. ¿Pero crees que esto se va a salvar? O sea, ¿qué sensación tienes? Ya no información, sensación. ¿Qué, qué crees que va a pasar? Porque estamos a 12 días para que se cierre el plazo de inscripción a Tercera Ref. Yo ya de por sí, no para esto, para todo, soy una persona bastante negativa. Pero yo a esto, o sea, no le veo la luz al final de, del túnel, al final del camino. No la veo. Ahora mismo no la veo. Y si soy negativo, pues imagínate ahora. O sea, es que al final. Es lo que te digo, llevamos todo el año intentando que se vea un poquito de luz, intentando que tal, pero a, ahora mismo, a día de hoy, no. No lo veo, faltan pocos días encima. Eh, llevamos todo el año. ¿Y qué te dice a ti que si no ha sido en todo el año, vaya a ser ahora cuando yeah. sí que cambia la película? Claro, el problema está ahí, en que si en, en un año no se ha conseguido una inversión, vamos a ver cómo se conseguirá en tan poco tiempo. Ojalá, también te digo. Ojalá, pero mal camino lleva. La verdad es que debo decirlo, lo decía antes fuera de cámara, pero yo quiero, quiero decirlo ahora también. Yo Otras veces he hablado contigo, tras, tras, tras el último partido recuerdo que te vi bastante optimista en, durante, durante el inicio del verano. Eh, yo creo que eh, la sensación contigo, justamente a pesar de que dices que eres negativo, yo creo que eres de los más optimistas en sensaciones que yo notaba hablando con varios jugadores. Pero te noto, sinceramente, tan cambiado. De la última vez a lo mejor que hemos hablado fuera de cámaras ahora. Pues sí, es lo, es lo que te digo. Si ya soy negativo con la situación está más. Yo, durante el año y cuando se acabó, me acuerdo, en Villarreal después del Roda que, que hicimos la entrevista, y, y yo siempre he querido pensar que sí. Al final, eh, yo soy de Gandía, soy de Gandía, es lo que me han enseñado en mi casa. Mi abuelo ha sido presidente, mi padre Juan el Gandía. Yo sé jugar al fútbol porque juega el Gandía y al final ver cómo está tu equipo, ver cómo está tu club, pues quieras que no duele. Me dolió denunciarlo porque y encima me espera última hora como casi todos los que somos de aquí. Pero al final tienes que mover fichas, tienes que hacer algo. Al final estás tú. El año que viene tienes que jugar, tienes que competir. Eh, este año has trabajado para algo. O sea, al final, pues yo creo que ya lo que está bien está bien. O sea, ya hemos aguantado demasiado, hemos dado demasiado y a un punto en que tienes que decir hasta aquí. Y ya te digo, más que gente como Chimo, como Mauro, como yo, poca gente querrá el día tanto como nosotros. Pero es lo que te digo, llega un momento que, que hasta aquí. ¿Te has, ¿Te has sentido, tú y tus compañeros, te has sentido señalado? Precisamente por denunciar públicamente estos impagos, por terminar denunciando al club. ¿Os habéis sentido señalados? ¿Os habéis sentido eh, pues eso, reconfortados por la gente que entiende vuestra situación? No, todo lo contrario. A mí nadie ha venido a decirme, ni me han llamado, ni me han. Oye, ¿por qué tal? No, no, no. Todo lo contrario. O sea, al final la gente lo entiende, entiende que por mucho que tú quieras al día lo denuncies. Al final lo que es tuyo es tuyo. Y has aguantado demasiado. Ya te digo que. Ni a mi peor enemigo le deseo el año que hemos pasado nosotros, pero a nadie, porque ha sido complicado y ha sido duro y ha sido muy largo, muy largo. Pero, o sea, nadie te puede reprochar nada, nadie te puede decir una mala palabra por haber denunciado al Gandía, después de todo lo que le has dado desde el mes de agosto del año pasado. Yo creo que todo lo contrario, lo que deberían es daros las gracias y lograr lo que habéis hecho durante todo este año, como hemos hecho muchas veces aquí. Hmm. Eh, bueno, lo que sí que estarás al tanto es de las opciones que. Bueno, o la opción, o las muy pocas opciones que parece que hay de salvar al club, si sí, son uh, factibles. Por un lado es ese posible inversor de Libro Parry. Por otro lado, ese grupo de inversor... O... No, nos dijeron que no, que no quieren llamarse así, pero bueno, que al final son un grupo inversor brasileño. Uh, vamos por partes. Si se queda el Libro Parry salvando al club, entiendo que sería la opción ideal desde tu punto de vista, o no. <laughs> Pues es lo que te he dicho antes, o sea... Que demuestre, ¿no? Primero eso, y luego hay que saber a qué, a qué precio, ¿sabes? O sea, el equipo que va a hacer, yo ya no, te, ya no te pido que haga un equipo para ascender, pero tampoco para que te peguen pelotazos todas las semanas en todos los campos, ¿sabes? Entiéndeme. Sí, sí, sí. Eh, y luego, pues, el tema económico, pues, bueno, eso se puede hablar. Al final, nosotros somos de aquí. Por eso no quiere decir que tampoco nos vayamos a regalar ni nada, pero podría ser una opción, pero ya te digo, ahora mismo esa opción no la tengo en la cabeza. Eso tiene que venir, tiene que pasar y luego ya veremos. Y la otra, ¿qué opinión tienes de ese posible grupo inversor de Brasil? Tú y además, yo creo que eres una voz autorizada, aparte de por ser jugador y estar en esa incertidumbre, por lo que dices, ADN azul de Gandía, tu padre, tu abuelo, eh, ¿qué opción, qué, ¿cómo ves? O, o incluso, ¿cómo has hablado en casa, porque seguro que lo habéis hecho, sobre esta posible opción de los brasileños? Pues... A ver, sinceramente, sinceramente... Eh, no opino nada, de verdad, o sea, no opino nada, o sea, no, no es por nada, yo no tengo nada en contra de ellos, o sea, todo lo contrario, eh, si es la única forma que hay de salvar al Gandía, adelante, que entren, pero tantas películas, tantas películas... Eh, que si va a entrar no sé quién, que si los brasileños, espérate, el coreano, sí, vaya. <laughs> eh, pues no sé, al final han habido tantas películas, nos han dicho tantas cosas, pero bueno, el otro día sí que es verdad que vi la entrevista de, de Salvador Marí y, y con lo que decía pues te convencía. Eh, ya te digo, eh, eso tiene que llegar, tiene que verse, tiene que ser verdad. Y luego a partir de ahí ya veremos si antes no has hecho nada, ni has movido ficha, ni te has ido a ningún sitio. Porque el, el tiempo corre, los días pasan y estamos a 5 de julio. En 15, 20 días empieza la pretemporada. Va a tener que estar en algún sitio. No vamos a estar esperando al Gandía hasta el día 20 de julio. Por supuesto. Yo, por lo menos, ya te digo. Y por lo que he podido hablar con mis compañeros que faltan y los que se han ido, más de lo mismo. Eh, ellos dijeron eso sí, eh, que quieren hacer un club de fútbol gandía si entrasen de gente de gandía. Eh, eh, con socios de gandía, con directiva de gandía y con jugadores de gandía. Los que no tenéis todavía contratos, ¿plantearíais poder jugar junto a pues esos 10 brasileños y estar en tercera red en el club de fútbol gandía? Sí. <laughs> pues todo es verlo, todo es verlo, ya te digo. Yo no le cierro la puerta a nada, pero... Eh, tiene que ser verdad, o sea, y, y ya te la tiro más larga: el 60-70% de Gandía, ¿a quién? O sea, no tienen ni seis nombres encima de la mesa de gente Gandía que pueda jugar en tercera división ahí, a día de hoy. Eh. A lo mejor luego ellos lo sacan eh, de debajo de las piedras, pero a día de hoy no hay esa gente. A día de hoy somos cinco y, y, y alguno que otro de los cinco con, con pie y medio fuera. A no, a no ser que pues sí, eh, suban juveniles, que obviamente habrá gente que pueda jugar, gente de aquí, gente de allá. Pero bueno, conforme lo decía y conforme lo que decía después, yo creo que eran, porque vi la entrevista, ya te digo, yo creo que él, él, él mismo se estaba contradiciendo. Claro, proyecto de gente de Gandía y proyecto de ascenso a segunda red. No, no se puede. No, no, no. no se puede, no, pues no, es porque no es porque yo no quiera, ni porque tú no quieras, o es porque no hay. Es la realidad, ¿no? Es porque no hay, o sea, no hay la verdad que es que compl es, es complicado la pregunta que te está haciendo todo el mundo cuántas novias tienes cuántos equipos tienes detrás de ti eh, a cuánto le has dicho que no vamos por partes eh, quién te ha llamado o, o qué equipos a qué equipo le has dicho que no estoy seguro que a alguno le has dicho que no eh, te tengo que decir el nombre de... o lo que tú quieras. Eh... Si para hacer lo que quieras a ver tanto como decir que no ¿O a quién que, has dicho espera? Que no, que no, eh, se lo he dicho al Chove Español, porque también es verdad que ellos querían cerrarlo ya, yo les dije que quería esperarme un poco, porque la, eso fue la semana pasada, porque la semana pasada salió el tema de que a lo mejor eh, sí que había solución y tal, y, y claro, yo tampoco quiero marear a nadie. Yo le dije, dame una semana, el viernes te contesto, el viernes la situación estaba igual y le dije, no te voy a pedir otra semana. Yeah. Le dije, te voy a decir que no, haz marcha y si luego te tengo que llamar para preguntarte si aún ese, ese sitio está libre, te llamo y te lo digo. Eh, Ahí está Javi Berenguer, eso sí, eh. sí, es el primer fichaje del Chove. De sí, aquí. hablé con él el otro día. Que no como tal, se lo he dicho al Chove, pues luego tengo más cosas, pero, eh, o sea, ya te digo lo mismo, le he pedido tiempo a todos. Sí que hay uno de los equipos que me ha dicho que me espera lo que me espera lo que yo quiera, pero tampoco voy a estar haciendo que se espera hasta el 20 de julio. Por supuesto. ¿Sabes? Le dije que a principio de la semana que viene le decía algo. Es decir, cosas sobre la mesa hay. Sí. Eso sí. Hay cinco o seis cosas. Cinco o seis cosas. ¿Algún proyecto que te apetezca en especial de esas cinco o seis? Alguna, puede haber sí. Alguna puede haber. Sino que algún buen proyecto, por lo tanto. Sí, o alguna vuelta a casa, no sé. Ojo. Te la tiro ahí. <laughs> es fácil, es fácil. Hombre, es la es fácil. Esa, esa sencilla, es la más fácil. cerquita. Desde eh, aquí tenemos mucha simpatía por ese equipo. Sí, yo también. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Ayer justo hablé con el entrenador. Ayer justo. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. No quiero entrar en es este equipo, es este tal, me ha llamado este... Ya, es que es complicada la situación ahora mismo. Si te ha escapado a ti o a algún compañero tuyo algún barco importante precisamente por decir espérame una semanita? Yo. Sé que por, por tus compañeros no quieres hablar, y, y lo entiendo, y hablaremos con ellos en próximos capítulos. Pero ¿sabes de algo que se pueda decir sin, sin decir a lo mejor nombres? ¿Algún proyecto top que digas se me ha escapado por esperar algún día ¿A mí? ¿O a algún compañero? Algún compañero, sí. A mí de momento un proyecto todo como pueda ser el del Torrente el año pasado, que ya te digo lo que hablábamos antes, realmente este año en tercera está La Cheneta que está todos los años, está El Levante que es un filial, que eso es otra película diferente y puede estar El Roda por ahí. Hasta la fecha, si tú miras los equipos que sí. van a jugar en, en tercera división, no hay ningún equipo que digas, el Orihuela del año pasado. Claro. No hay ninguno. El Orihuela, un torrent, precisamente por eso están arriba. No hay ninguno. Eh, entonces, pero sí que sé de algún compañero que, que por esperar, 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 se le ha ido alguna u otra cosa y no de tercera de una categoría más. Uf, es que se. Es que complicado, es que. Justo lo hablaba con, con ese compañero el otro día. Es que y si le dices que sí a lo que te viene, y de repente luego el Gandía, que es donde tú quieres jugar. Entonces es la situación un poco en la que estamos, ¿no? Que eh, tal, te llamo de tal sitio, ven, espérate. Pero es que si le digo que sí a la semana al Gandía, resulta que viene un tío aquí, y te dice como el Intercity, y te dice: toma, que no va a pasar. No, no, va, mal. no va a pasar. Y te dice: toma, y tú ya has firmado con el Torrent ¿Qué haces? Uf. Pues estirarte, sí, es, lo, estirarte estáis, los pelos. Y, y, situación y situación. por ejemplo, Gorcha y Salva, que ya se sabe que van a firmar en la seneta sí, quizá si eso pasara en Gandía, a lo mejor luego dirían, por no esperarme, he de decirte que yo en la situación de ellos hubiese hecho lo mismo. Yo. Pues es posiblemente el mejor proyecto ahora mismo de la tercera red, en el grupo sexto. Fácilmente, seguro. Y con, y con ellos más. Seguro. ¿Echas de menos o vas a echar de menos a alguno de tus compañeros el año que viene? De los que ya sabes que no van a estar contigo seguro. Sí, 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 sí. Voy a echar de menos a todos, realmente, a todos. Pero de los que más, ya te digo, no quiero quedar mal con ninguno. Yo sí. creo que por eso al final cada uno hace, se hace más con uno sí, que con sí, sí. otro. Y voy a echar de menos a todos, pero te diría que de los que más más, eh, de los que se han ido, eh, te hablo. Sí. A Yose. ¿Qué tiene yo Yoce que todos lo queréis tanto. No bueno, sé, sí, se sienta a mi lado. Se sienta a mi lado. Y estuvimos en Madrid hace un mes y medio juntos. Eh, es, es familia para mí a Yoce. Eh, te diría que Ayoce. Te diría que Puch también. Uh -huh. Y Salva también. Y Gorcha y mucho. O sea, Gorcha y yo muy, o sea, nos, nos hemos hecho mucho y, y muy bien. ¿Él nos dijo una vez? Eh, que eras un poco tú, la. El no, fue, fue Puch. Fue Puch, perdón. Sí, hey, fue, Puch. Que el fue año, Puch. El año pasado, vosotros. Fue Grillo sí, y que eras sí, tú sí. el que le decía. Eh, sí, sí, sí. sí. <laughs> y a Joe, y a Joe también. Y a Joe también. Te da pena, me imagino, que estás haciendo. Sí, sí, te da pena. Al final te dedicas a esto y sabes claro. que todos los. Es como el año pasado. El año pasado, Nico, Sahogar, Coronado, claro. Iván Malón, Mayor, Francés, Guerrero, Michael. Pedrito, no o sea, sé si, Benji, supongo que me dejaré alguno, pero, o sea, sabes que todos los años viene sí. gente, va gente, pero tú imagínate que ahora mismo eh, da la vuelta y nos quedamos, somos cinco, y éramos 22 este año, o sea, de 22 quedamos cinco, o sea, imagínate la gente que se va afuera. Pero bueno, sí que da pena, por encima, por ejemplo, con Ayoce han sido dos años, con Gorcha dos más, con Puch dos más. A Joe ya lo conocía, pero he tenido más relación con él este año. Con Salva creo que he jugado ya cinco o seis años. Te da pena. Te da pena porque ya no es que sean tus compañeros, que son tus amigos. Claro, ¿Sabes? Claro. Son tus amigos al final. Lo hemos dicho durante toda la temporada, que era una de esas... Eh... Cosas que hacía que, que el Club de Fútbol Gandía estuviese ahí, que estuvieseis ahí, ¿no? Que erais una familia, realmente, la famosa piña, ¿no? Que De la que tanto se ha, se ha hablado. Eh, era, era real, no, no, es una, sí. no era una forma de hablar. Si no, no, no hubieses quedado quinto. No, es seguro. verdad, eh. y si nos das dos jornadas más, nos metemos seguro. Eso te lo digo yo. Pero sí que es verdad, porque al final también, cuando hay situaciones de estas, pues hace que el vestuario aún se una más, claro. ¿sabes? El año pasado, por ejemplo, fue todo bien y éramos una piña, pero... De, de la hostia, para que me entiendas. Sí, sí, sí. Y este año también, pero a raíz de empezar la situación de que se va tal, de impagos, de tal, de no sé qué, pues también quieras que no, al final, si entre nosotros no nos apoyamos, nos cuidamos. Y eso que a todos no se os debe lo mismo. Eh, y eso podría haber provocado algún roce, pero todo lo contrario quizás, ¿no? Eh, todo lo contrario tampoco, pero que no habéis mirado eso, no habéis mirado que a uno se le debe un poco más, a otro un poco menos, sino que lo que habéis mirado es que todos estáis mal y que, y que la única forma de sacarlo es estando juntos. A ver, también depende de la cantidad que cobres. Bueno, ya claro. ¿Te deben más o obviamente. te deben menos? Sí, que es verdad <laughs> que imagino que hay gente que le deberán menos que a otros. Pero bueno, a mí, por ejemplo, no es una cosa que me preocupe, ¿sabes? Sí que sí que es verdad que prefiero que llegue uno y diga, "Eh, que he pedido medio sueldo de tal porque me hace falta para, claro. vale, me parece fenomenal, sin problema." Pero si otra cosa es que tú lo cobres y hagas así yeah. cuando estamos todos en la misma situación que tú, ¿sabes? A lo mejor a ti te puede hacer falta para pagar la hipoteca o para pagar el colegio de tu hijo, de tu hija, yo qué sé, para irte con la novia de viaje y a mí me hace falta para. No sé, ¿sabes? Pero, pero bueno, no ha sido el caso, no, 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 hemos, llegado, no, no, no. no, no hemos llegado nunca a eso. Y, y la verdad que había, había un buen vestuario, pero bueno, ya te digo. Eh, da igual, pasa mal. Da igual. Te estás emocionando? ¿Qué? No, no, no se no, no sé qué va, no, somos, no no, 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 se emocionando, pero es que siempre que te preguntan por el Gandía, pues siempre es, y esto mal, y esto mal, y esto mal, ya. y esto mal. Y al final dices, ya... Normal. Yo te digo, gen, la gente que, que me conoce o tiene algo de relación conmigo, ¿Eh, ¿cómo estás? ¿Y el Gandía? Ya. Sí. ¿Estás, estás cansado también es Gandía no, eh, claro. pregúntame yo qué sé eh, sí. cómo está mi novia o yo sí, qué o... sé <laughs> si yo que, no sé lo que sea lo que sea me da igual pero todo, el otro día me fui al banco Eh, del Gandía uff, dije que, que otro debo decirte que no te pasa solo a ti que los que contamos un poquito también el día a día del Gandía nos pasa eh, yo no, todos sí, los días sí, sí, sí. Eh, bueno y el Gandía yo, bien pues pregúntase a, lo, a los que a los que saben. Es todo el día. encima somos aquí somos cuatro gatos yeah. y nos conocemos casi todos. Pues, sí. Y al final la situación del Gandía, al ser mala, la sabe más gente aún. Pues, y el Gandía y van a pagar y has denunciado y el año que viene y vale eh, ya tranquilo. Te apetece desconectar por lo que veo también ¿no? de, de todo esto. Es imposible. Es imposible. Lo he intentado, no te creas que no, pero es imposible. Es imposible dejar el móvil, no estar pendiente de las redes sociales, a ver si sale algo nuevo del Gandía. Es imposible no preguntar, pues, pues preguntarte a ti, eh, a hablar con alguna persona que sea cercana a. Es, es imposible, imposible. Y más, a ver, si ya lo tienes claro y ya sabes. Ya claro. Pues no. Pero si estás en la situación que estamos nosotros, con esa incertidumbre, sí. con, el, con el qué va a pasar, estás todo el día. A ver ahora, a ver tal, a ver no sé qué, a ver si es mejor, a ver si hay novedades. Es imposible, mira que lo he intentado, ¿eh? sí. lo he intentado. Pero es difícil. Pues Oscar, eh, esperemos que se solucione pronto. A mí lo que me apetece, sinceramente, saber es, obviamente, qué va a pasar con este club de fútbol de Gandía, pero me apetece mucho saber qué va a pasar con vosotros, con los jugadores de la casa. Sobre, so, ya no sobre todo, sino porque nosotros sabemos que más o menos están prácticamente todo acomodados, pero lo que decías tú, Mauro, Chimo, eh, los que quedáis con Pañ. Eh, me apetece que, que estéis bien porque os lo merecéis muchísimo eh, que os paguen lo que os deben porque creo que me, es, es una de las partes fundamentales también de esto ya no solo el que va a pasar con el club de Fútbol Gandía, sino que os den lo que os merecéis y lo, lo que os habéis ganado Yendo a entrenar cuatro días por semana, yendo a los partidos, luchando, sin tener el porqué, porque podríais haber bajado los brazos si no lo habéis hecho. Espero que se solucione y que tengas un proyectazo el año que viene y que lo contemos aquí. <laughs> eso, gracias, gracias, pero a ver, es, es lo que te he dicho, eso es lo que esperamos todos, todos queremos que se salve el Gandía, sobre todo la gente de aquí. Uh -huh. Eh, ojalá pudiese venir en un año y decirte qué año hemos, hemos ah, hecho en el Gandía. Mucho, sí. Ahora sí que es verdad que lo veo lejos y lo veo complicado. Uh -huh. Pero bueno, todo puede pasar. Si no, pues nada, eh, vendré y te contaré dónde haya estado Exacto. lo que haga falta ya está. ¿Sabes? Pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Una de las cosas buenas que tiene lo de este año… Yo ya tengo la lista hecha, no es broma esto, ¿eh? esto, es, esto es una realidad. Tengo la lista hecha de toda la plantilla de, esta, de la 22-23 con el destino de cada uno de vosotros para seguiros e ir informando qué os pasa en la 23-24. Claro. Y, esto, y esto yo creo que nos va a pasar a muchos. Eh, vamos, sí. vamos a hacernos de muchos equipos, ¿no? Medio corazoncito de la cheneta, medio del Benidorm, medio del Quintanar, medio de... No, sí, y, sí, y vamos sí, a ir sí. informando lo que os pase porque, porque queremos que os pasen cosas buenas. Yo creo que a, a todos nos va a pasar igual. Hombre, yo creo que después del añito que hemos pasado <laughs> algo bueno nos tiene que venir. Ya no me refiero a la hora de jugar, a la hora de lo que sea. ¿Sabes? Si, me, si me lo quieres devolver con eh, no sé con lo que sea, pues que me lo devuelva. A mí no, a todos, obviamente, ¿Sí? pero, pero bueno, esperemos que algo bueno venga o eh, algo mejor, o si no, que, que se solucione el tema ya está. Pero bueno, algo bueno vendrá seguro. Segurísimo que sea. Sea sí. aquí o sea donde sea. Donde sea. Mil gracias. A ti siempre. Bueno, y a ustedes espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando con Oscar Alberto. Una fuerte abrazada y fin de semana. аплодисменты